Hola a todos y bienvenidos de vuelta al canal de GL Gaming en español. Estamos con el capítulo número 12 de la serie Del Paro a la Gloria. Y tras el vídeo de ayer, donde prácticamente hemos dejado ir libres a casi todos los jugadores, menos un par de ellos, y después fichando muchísimos jugadores jóvenes en el mercado libre y también incorporando algunos que, que han subido por las categorías inferiores a través del equipo juvenil. Y ahora toca ponerlos a prueba en el primer partido de Liga. Hoy jugaremos los tres primeros partidos de la nueva temporada. El primero siendo en casa contra el Leamington. Después de eso nos iremos fuera de casa para jugar contra el Spennymore. Y terminaremos el vídeo de hoy en casa contra el Boston United. Obviamente como vemos aquí aún no hemos jugado ningún partido de Liga. Así que ahora mismo la clasificación, nos encontramos todos con cero puntos, pero lo que sí que vamos a hacer es echar un vistazo a la previsión de la prensa y cómo van las apuestas de cara a la nueva temporada. Y como podemos ver ahí a la izquierda, la previsión para esta temporada es que quedemos octavos con un 10 a 1 de posibilidades de ganar la liga, así que a priori sobre papel la cosa no pinta mal. Vamos a jugar el primer partido contra el Leamington, jugando en casa. Y el 11 titular estará formado por Barrett en la portería. Es uno de los jugadores nuevos que hemos traído en este mercado de fichajes. Greenwich estará como lateral derecho. También es otro jugador nuevo. Como veréis, la mayoría de ellos lo son. El centro de la defensa estará formado por Luis Lomas, uno de los pocos jugadores que sigue desde la temporada pasada. Y al lado de él estará Sam McClellan. Este jugador parece que va a ser muy bueno, tiene muy buenos atributos tanto físicos como mentales y según la prensa es el mejor jugador que tenemos en el equipo. Jack Davis se quedará otro año más cedido jugando de lateral izquierdo como centrocampista recuperador, el gibraltareño de 16 años, Liam Cross que también se queda otro año más jugará con él en el centro del campo, Neil Gradham de 16 años también jugará como delantero interior desde la banda derecha. Matt Lowe, que suele estar en esa banda derecha, hoy jugará de media punta. Torrag, otro jugador joven de 18 años albanés, jugará como delantero interior por la banda izquierda. Y Cody Cook, de 29 años, jugará en la delantera. Ese es el 11 titular para el día de hoy. Así que vamos al partido a ver qué tal sale. Da comienzo el primer partido de liga. Los jugadores están saliendo al campo para empezar el partido. Estamos jugando contra el Leamington, fuera de casa y con una plantilla totalmente renovada. De hecho, de los 11 titulares, solo 3 de ellos se encontraban con nosotros la temporada pasada y 2 de ellos estaban y siguen estando cedidos. Ahora es Davis, uno de los cedidos que sube la banda, pero su pase es interceptado por la defensa del Leamington. Llevamos 15 minutos de partido y de momento hemos tenido una ocasión clara de gol, o por lo menos una que el juego nos haya mostrado. Ahora tenemos el balón de nuevo y esta vez esto, que dispara desde fuera del área, pero ese balón se pierde por encima de la portería y será un saque de puerta. El Leamington hasta ahora no ha disparado ni una sola vez, nosotros lo hemos hecho seis veces, con una de las veces tan solo atinando entre los tres palos. Seguimos con el 0 a 0 en el marcador. Ahora es Davis con el balón, se la pasa hacia Torrag. Ahora es Cross que la adelanta hacia Lowe, que me había olvidado completamente de él. Así que son cuatro los jugadores que tenemos ahora mismo en el once titular que habían jugado la temporada pasada: el central Lomas, el extremo Lowe que hoy está jugando en la media punta, y también Cross y Davis que son los dos jugadores cedidos. Grantham con el balón. Y consigue marcar en su debut. El chaval de 16 años nos adelanta en el marcador. Estamos liderando por un gol a cero en casa contra el Hamilton Vamos a ver la repetición. Lowe se la da a Cross que la adelanta para Cook. Y este ve como Granzam entra dentro del área. Le mete el pase. Y Granzam con la pierna zurda la coloca bien ajustadita al palo izquierdo. Un buen gol de Gradam en su debut. Y de momento vamos ganando por un gol a cero en el primer partido de la temporada. Así que de momento el experimento de renovar por completo la plantilla, o prácticamente, y llenarla en su mayoría por jugadores jóvenes, de momento está dando sus frutos. Nos vamos al descanso, liderando por 1 a 0 en el marcador. Y vemos que el Leamington solo ha tenido un disparo, que se marchó desviado. O sea que en lo que a tiros a puerta se refiere, no tiene ninguno. Nosotros tenemos cuatro y hemos marcado un gol de esos cuatro disparos a puerta. Ahora comenzamos el segundo tiempo. Tenemos ya una jugada que nos muestran y parece que Farr va a ser expulsado. No sé si es el mismo Farr que yo conozco y creo que sí que lo es. Charlie Farr, como vemos ahí en los datos del Lemington, es un extremo derecho que también puede jugar como lateral. Aquí lo vemos más de cerca. No le vemos los atributos, obviamente, porque no lo tenemos ojeado. Y este es un jugador que en el canal inglés lo tengo fichado con el Slow Town. E incluso tras tres ascensos que llevamos, aún sigue formando parte de la plantilla. Obviamente, ya no como jugador titular, pero de vez en cuando aún sigue haciendo alguna aparición. Consigue muchas asistencias y también bastantes goles. Así que, sabiendo eso, es una buena señal. Que ya no esté en, sobre el terreno de juego, que si no siempre sería considerado un peligro. Y ahora, mientras que estaba hablando, el Lemington parece ser que nos ha regalado un penalti, así que tendremos la ocasión de ponernos 2-0 por delante en el marcador. Será Cook que tenga la posibilidad de marcar su primer gol para el equipo, y así lo hace. Bate al portero para marcar su primer gol de la temporada, su primer gol para el equipo. Y esperemos que ese sea el primero de muchos. Obviamente, nos gustaría que Cook se convierta en el tipo de delantero capaz de marcarnos 20 goles por temporada. Para eso lo hemos fichado y de momento empieza por el buen camino, aunque fuese de penalti, pero cada gol suma. Ahora es Cross que la deja atrás para McClellan. McClellan la atrás aún más para el portero Barrett. Ahora es Lomas. Lomas con el balón se la deja para Cross. Cross atrás de nuevo para McClellan. Nos quedan. Poco menos de 15 minutos de partido, más lo, lo que decida añadir el árbitro. Cook para Torrag. Una entrada por detrás de Meredith que pensé que la iban a pitar como falta. Ya tenía amarilla, pero Torrag sigue con la jugada. Un disparo desde fuera. Y también es otro jugador que marca en su debut. Aunque la, la verdad es que hoy eso es algo fácil, ya que, como hemos visto, de los 11 jugadores que están en el terreno de juego. 7 de ellos están haciendo su debut en el día de hoy. Torraje, el extremo izquierdo que hemos fichado, con un disparo desde fuera del área, consigue batir al portero. Fue un muy buen disparo y nos pone 3 a 0 por delante en el marcador. Vamos a echar un vistazo al equipo. Seguramente realizaremos algún cambio, aunque solo sea para perder tiempo y darle la oportunidad a alguno de los nuevos jugadores a hacer su debut. Como aún es el primer partido de liga, aún no están cansados, aún no tienen cansancio acumulado como si lleváramos ya algún que otro partido más. Así que de momento los cambios no vienen por cansancio, pero ganando por 3 a 0, nos quedan 3 minutos más, lo que añada el árbitro. Así que vamos a realizar algún cambio. Jake Wright entrará a jugar por Cody Cook en la delantera. Liam O'Keefe sustituirá a Will Greenwich, que tiene una tarjeta amarilla. Y lo último que queremos es quedarnos con 10 hombres y hará nuestro otro lateral joven también, solo que esta vez en la banda izquierda sustituirá al jugador que tenemos cedido, a Jack Davis, para lo que queda de partido. Ahí tenemos precisamente a O'Keeffe que acaba de entrar en el terreno de juego, le da el balón a Grantham, la centra para Wright y entre los dos jugadores, bueno, dos de ellos, falta el lateral, el lateral izquierdo. Pero entre el lateral derecho que acaba de entrar y el delantero que también acaba de entrar a jugar en el partido, acaban de conseguir un gol apenas tres minutos después de haber realizado el cambio. Así que de momento también es una muy buena actuación de los dos en el poco tiempo que estuvieron en el terreno de juego durante su debut. El partido llega a su fin y hemos ganado por cuatro goles a cero. Y no solo eso, vemos que el Leamington no ha disparado ni una sola vez entre los tres palos. Así es como está la liga. Tras esa primera jornada nos colocamos en la primera posición por la diferencia de goles y aparte también hemos batido algunos récords. El lateral izquierdo, Husam Arab, que entró en el segundo tiempo como lateral izquierdo, ha batido el récord del jugador más joven con 16 años y 48 días. Otro récord también fue el de Grantham, que se convierte en el goleador más joven con 16 años. Y 74 días al marcar también en su debut. Nos anuncian también la venta de abonos para la temporada. Hemos vendido 183. Esos son solo 3 más que la temporada pasada cuando vendimos 180. Vamos a jugar ahora el segundo partido del capítulo de hoy contra el Spennymoor fuera de casa. Y el 11 titular estará formado por Barrett en la portería. Greenwich, Lomas, McClellan y Davis formando una defensa de cuatro. Henry y Cross jugarán en el centro del campo, con Wright, Torrag y Lowe por delante de ellos en la media punta, y Cook jugará de delantero. Muchos jugadores que ya jugaron en el partido anterior, hemos removido un poco el equipo para probar distintas variedad, variaciones y a ver si la cosa sale bien, y si no, pues es algo que por lo menos ya sabremos que no funciona. Damos comienzo al partido. El segundo partido de la temporada. Estamos jugando fuera de casa contra el Spenimore. Y de momento llevamos casi un cuarto de hora de partido. No nos han mostrado ninguna jugada. Pero si miramos los disparos, hemos tenido ya siete y cuatro de ellos entre los tres palos. Ahora nos muestran una jugada. Pero no es a favor de nosotros. Es Spenimore que tiene ahora mismo el balón en su poder. Y esperemos que esta jugada no acabe. Con un gol de ellos. Pero parece ser que va a ser así. Aunque un gran paradón del portero consigue evitarlo. Y consigue despejar a Córner, lo que fue una muy buena oportunidad para el Spennymore, Ahora tienen otra a la salida del córner. Afortunadamente conseguimos despejarla. Y Cook se hace con el rechace. Hizo ahí un muy buen trabajo de retener el balón. Y ahora parece ser que tenemos una lesión. Will Greenish, nuestro lateral. Parece que se ha lesionado. Tendremos que sacarlo. Tenemos al jovencito que hizo su debut en el partido anterior, Liam O'Keefe. Así que él jugará, entrará a jugar en su sitio. Es un lateral derecho joven, de 16 años, irlandés. Jugó en el partido anterior, no jugó mucho tiempo, pero consiguió una asistencia en los poco más de cinco minutos, si es que incluso llegó a ellos. Ya que entró en el minuto 87 Pero con el tiempo añadido Puede que haya llegado a los 5 minutos Pero si no, este es el partido en el que más va a jugar Ya tiene una tarjeta amarilla al parecer Eso puede que lo condicione Durante el resto del encuentro Ahora mismo es el quien tiene el balón La centra para Low Y un cabezazo de Low Consigue batir al portero Por lo justo, el portero del Sperimore Consiguió tocarla con las manos Pero no fue capaz de despejarla ni de agarrarla, así que el balón acabó entrando y es una asistencia más para O'Keeffe. De momento está teniendo un buen comienzo a su carrera como futbolista, iba a decir como futbolista profesional, pero no es el caso ya que somos un equipo semiprofesional. Llevamos más de media hora de partido, vamos ganando por un gol a cero. Tras ese cabezazo de Lowe, y una vez más, mirando las estadísticas, estamos dominando el partido bastante. Cuando nos estamos acercando al descanso y terminamos el primer tiempo ganando por un gol a cero, vemos en las estadísticas que hemos disparado 12 veces, 7 de ellas entre los tres palos. Tenemos la mayoría de la posesión con un 66% de la posesión. Así que empecemos el segundo tiempo a ver si conseguimos otra victoria y otros tres puntitos más. De momento, mirando la clasificación, seguimos de primeros tras la diferencia de goles que tenemos, gracias a ese 4-0 del primer partido. Y nos ponemos por delante en este partido también Sam McClellan, otro de los fichajes nuevos, nuestro central estrella, nuestro nuevo capitán. Consigue marcar su primer gol como jugador del Blackley y es un gol a la salida de una falta, muy pegadita a la banda derecha, casi parecía un córner. Y, y él estaba en el segundo palo para rematar de cabeza y ponernos aún más por delante en el marcador por 2 a 0. No sé qué intentaba conseguir el, el extremo del Spenimore o el lateral o quien fuese con ese centro. No había nadie en el área de sus jugadores y fue directo a las manos del portero. Ahora es Davis por la banda izquierda que se la pasa arriba hacia Lowe. Lord se la intenta dar a torrak pero fue un mal pase y eso hace que el Sperimore se haga con el control del balón. Ahora abren la jugada a la banda izquierda, pero ese pase hacia atrás del extremo del Sperimore es interceptado por Wright y de nuevo volvemos a tener el control del balón, pero no durante mucho tiempo ya que ese pase en largo fue interceptado por la defensa y tras un par de pases ya se encuentran dentro de nuestra área y no solo eso, sino que han conseguido marcarnos un gol y eso hace que nuestra ventaja sea cortada a la mitad, ahora el resultado en el marcador de momento es de un gol a dos, jugamos fuera de casa contra el Esperimor, seguimos estando por delante, pero ahora un gol de ellos haría que perdamos puntos, en vez de conseguir tres, conseguiríamos solo uno, y tal y como está la clasificación, eso haría que perdamos el primer puesto en la tabla, ahora mismo es el Esperimor que tiene posesión del balón y tienen otra buenísima oportunidad, y efectivamente Chris Holroyd consigue meter el segundo gol del Sperimore. Nos vamos a ir a una mentalidad ofensiva y exigirle más al equipo. Ya que tras ir ganando por dos goles a cero, es totalmente inaceptable permitir esta remontada. Así que exigiremos más a los jugadores. Es un buen remate. También un muy buen pase por encima de la defensa. Puede que nuestra defensa... Tendría que estar más atenta a esa carrera que, que hizo el jugador del Esperimor. No fue así y ahora nos encontramos de nuevo en tablas con el 2 a 2 en el marcador. Vamos a realizar algún cambio. Como podemos ver, tenemos jugadores que están tanto inquietos como nerviosos. Eh, lo de Jake Wright sabemos que es porque está mosqueado. Sabemos que es un buen jugador también, no es malo o por lo menos eh, sus atributos no lo reflejan. Así que veremos lo que hacemos. Los, los que están nerviosos es porque simplemente son jugadores jóvenes que, o aunque no sean tan jóvenes son nuevos en el equipo. Entonces posiblemente aún no se encuentren a gusto jugando con nosotros. Pero esperemos que eso cambie con el tiempo. De momento el primer cambio que vamos a hacer va a ser el de sustituir a, a Jake Wright. Aparte de estar nervioso, no está teniendo un buen partido en el partido anterior vimos que nada más entrar en el partido ya consiguió hacerse un hueco en el marcador con tan solo entre tres y cinco minutos que estuvo en el campo en el terreno de juego al igual que oki de hecho la asistencia de ese gol vino a través de oki pero en este partido no está teniendo una buena actuación de hecho de los jugadores que había en el campo es el que menos puntuación tiene, menos calificación, con un 6,4. Así que será sustituido por Mirin. Cambiaremos un poco las cosas ahí en la media punta, rotando a los jugadores en esas posiciones, ya que casi todos pueden jugar en las tres posiciones de la media punta. Como vemos aquí, Torrac puede jugar tanto en el centro como en la izquierda, mucho menos en la derecha. Lowe puede jugar en cualquiera de las tres. Mirin, si no me equivoco, también puede jugar en cualquiera de las tres. Obviamente cada uno es mejor en una que en otra. Y eso es lo que estamos intentando buscar. Cuando Henry comete una falta en el borde del área, ya tenía una tarjeta amarilla y será expulsado. Nos quedan 15 minutos de partido y, y no es una buena señal. Vamos a retrasar a Lowe a ver si consigo hacerlo, que parece que el juego no me lo quiere permitir. Ahora sí lo ha hecho. Y intercambiaremos los papeles de Cross y Lowe para que Lowe sea el jugador más atacante de los dos. Tenemos una falta en contra en el borde del área, pero ese disparo se estrella contra el larguero. Afortunadamente no ha sido gol, estuvo muy cerquita, pero ese disparo rozó el larguero por la parte superior y se fue fuera. Para un saque de puerta. Entramos en los últimos cinco minutos de partido y parece ser que tenemos un córner en contra. Conseguimos despejarlo fuera del área pequeña, pero el Spenimore sigue teniendo la posesión del balón y vaya zapatazo que se acaban de marcar contra el travesaño. El rechace le cayó a otro jugador de ellos, pero ese, esa segunda jugada fue repelida por el portero. Una gran parada. Y ahora será otro saque de esquina, esta vez desde la otra banda. El centro no es malo, pero Lomas está ahí para despejarlo. Aunque por el momento sigue estando el control del balón en posesión del Spennymore. Ahora la están jugando hacia atrás, quizá viendo que estaban los jugadores demasiado agrupados dentro del área. Ha llegado el final del partido y hemos empatado por dos goles. Los que hayáis visto el vídeo de ayer, el, el especial de pre-temporada y de fichajes, sabrán que Calum Hun, que lo estábamos intentando traer cedido, lo tuvimos a prueba con nosotros. Es un muy buen jugador para el centro del campo. Está actualmente en el Stockport. Se fue a jugar con ellos, desde, aunque nosotros le ofrecimos más sueldo del que está cobrando en el Stockport. Le llegamos a ofrecer arriba de 3.000 euros al mes. Decidió rechazarlos y e irse a jugar con el Stockport. Lo de jugar es, entre comillas, porque nosotros le ofrecíamos dentro del contrato que iba a ser un importante jugador titular. Allí tiene un contrato como jugador sobrante. Sin embargo, ha rechazado la oferta de venirse cedido durante una temporada. Prefiere quedarse allí en el campo de entrenamiento. Seguramente que a lo mejor ni siquiera subiendo al banquillo ya que el stockport está bastante un par de ligas por lo menos por encima de nosotros y a lo mejor no tiene el nivel para para meterse en el equipo así que nos olvidaremos de él pasaremos página y ahora jugaremos nuestro último partido del vídeo de hoy el 11 inicial para este partido estará formado por barrett en la portería una defensa de cuatro formada por moore lomas mcclellan y davis wright y cross jugarán en el centro del campo con el otro Wright, Lowe y Torrag jugando en la media punta, Cook será nuestro delantero. Los jugadores salen al campo para comenzar el partido y como habréis visto, hoy en la banda derecha tenemos jugando a Wright que ahora mismo tiene el balón, la centra para Torrag, pero ese cabezazo no sé si fue que lo despejó el portero o si lo si rebotó en el poste. Wright una vez más tiene una nueva oportunidad. Y esta vez sí que es rechazado por el portero. El cabezazo de Torrach tuvo que ser rechazado por el portero porque por, nos sale ahí que en las estadísticas que hemos tenido dos disparos y los dos fueron a puerta. Así que da, da a entender que ese cabezazo es el, que, es el otro tiro que fue a, a puerta, aparte del que tuvo Wright al final de la jugada. Como os decía, os daréis cuenta que hoy está jugando en la banda derecha. Puede jugar también en la banda derecha. Debido a los fichajes que hemos hecho esta temporada y a los jóvenes que vinieron a través del equipo juvenil. Ahora seguiré con eso, pero hemos marcado un gol a la salida de ese córner. Cross que la centra al primer palo y Cook que consigue rematar y de nuevo marca otro gol para nuestro equipo. Es su segundo gol de la temporada, el segundo gol desde que ha llegado al equipo y ese gol nos pone por delante en el marcador por un gol a cero. Y para seguir lo que os iba diciendo, debido a, a los fichajes que hemos hecho y esos jugadores que subieron a través de los juveniles, tenemos la suficiente profundidad en la plantilla como para ir probando, ir haciendo rotaciones en distintas posiciones. Sí que hay aún un par de, posi de posiciones en las que no estamos al 100%. A nivel de, de rotación, como en otras, como era el centro del campo, por eso intentábamos traer a, al jugador ese, Calom Hulm, porque era uno que, de los que estuvo a prueba, el que mejor me pareció para acompañar a Díaz Wright en la posición esa de centro del campo, cosa que ahora está haciendo Cross, aunque sabemos que no es su mejor pos posición, siempre jugó mejor para nosotros en la media punta, pero. De momento es lo que tenemos. La otra opción sería meter un jovencito ahí dentro que a lo mejor de momento aún no tiene la calidad suficiente para hacerse con un puesto en el primer equipo. Así que vamos a seguir buscando a ver si encontramos algún jugador lo suficientemente bueno para esa posición. También nos gustaría traer un recambio para los centrales ya que no tenemos demasiada profundidad en esa posición. El lateral que fichamos, Greenwich, que seguramente entrará ahora, ya que Owen Moore eh, ha, ha recibido un golpe, parece ser. Pero también tenemos a Díaz Wright que está cansado. Así que a ver cómo barajamos esto, porque precisamente en la posición en la que no tenemos profundidad es en la que ahora mismo tenemos el jugador más cansado. Sé que tenemos también a Owen Moore que. Ha recibido un golpe, pero de momento puede seguir jugando. Así que eso será lo que haga. Y dado los atributos que tiene Greenwich. Puede que sea una opción buena, por lo menos temporalmente, para entrar en esa posición de centrocampista recuperador, ya que Wright estaba muy cansado. Ahora tendremos un córner en contra. Tras esa jugada que tuvo el Boston. El portero consiguió despejarla para corner, pero ahora debemos afrontarnos a él. Y por suerte ese cabezazo se fue por encima del larguero y será un saque de puerta. Nos encontramos liderando el partido por 1 a 0 en el marcador contra el Boston United. Este resultado nos pondría de terceros en la clasificación con el resto de los resultados que hay ahora mismo. Pero no es seguro, no estamos ahora jugando nuestro mejor fútbol en la segunda parte. Y de hecho... Casi casi encajamos un gol ahora. Tras una buena jugada del Boston United al contraataque, afortunadamente para nosotros se fue algo desviado y no fue gol. Vamos a realizar algún cambio más a ver a ver cómo solucionamos esto porque Owen Moore con esa lesión no me mola nada, pero no sé si podremos meter a alguien para jugar en su sitio. Como acabáis de ver, el único que se me ocurre es Low. Así que Lowe bajará a jugar como lateral derecho y meteremos seguramente que a Miring para jugar en la media punta, ya que es el único jugador que tenemos en el, en el banquillo que pueda hacerlo. Estoy mirando a ver si Wright o alguno de los otros también lo puede hacer, pero parece ser que no. Así que Mirin, aunque si... No me equivoco, Torrag sí que puede jugar también en la media punta y Mirin puede jugar como delantero interior en la banda izquierda. Así que ese será el cambio que hagamos y el lesionado Owen Moore será el que salga sustituido. Quedan ahora 15 minutos de partido, seguimos por delante en el marcador por un gol a cero. A ver si conseguimos mantener esta ventaja y no encajar ningún gol en lo que queda de tiempo. Ha pasado bastante rápidamente, no tuvimos ninguna jugada que nos mostraran y ahora el partido ha llegado a su fin y hemos ganado por un gol a cero. Justo estábamos hablando de la falta de profundidad que teníamos tanto en el centro de la defensa como en el centro del campo, sobre todo en esa posición de centrocampista recuperador y acabamos de fichar a Luke Haynes que puede jugar tanto como defensa central como... En el centro del campo, haciendo la función de centrocampista recuperador. No es nada del otro mundo. No es uno de los mejores jugadores del equipo, ni mucho menos. Pero mentalmente no va nada mal para, para esa posición. No, no va mal de entradas, no va mal de marcaje. Mid, tiene 1.89 de altura, así que es bastante alto. También sabe cabecear. Así que, incluso en jugando en esa posición en el centro del campo podrá intentar conseguir algún balón por alto. Detrás de este fichaje, ahora mismo nos consideran como séptimos favoritos para las aspiraciones al título y, y obviamente es una mejoría comparado con antes. Si echamos un vistazo a la clasificación, vemos que nos, estamos ahora mismo en la tercera posición con siete puntos de tres partidos. Esos son los tres partidos que hemos jugado en el día de hoy, los tres primeros partidos de liga. Estamos empatados a puntos con el cuarto y el quinto también, el Chorley y el Kingsling, y incluso empatados a puntos en la diferencia de goles con el Brackley. Estamos a dos puntos del Fylde y del Alfreton, que son los únicos dos equipos que, de momento, en los tres partidos que hemos jugado, han conseguido ganar los tres. Y si echamos un vistazo al calendario para ver los partidos que tendremos durante el día de mañana, vemos que las cosas empezarán con dos partidos fuera de casa y esa será para rematar también el mes de agosto y esos partidos serán contra el rushall y el segundo contra el gateshead los dos fuera de casa y así terminaremos el mes de agosto y después el último partido de mañana que también será el primero del mes de septiembre será en casa contra el chorley y eso ha sido todo por hoy espero que os haya gustado este capítulo si es así darle un me gusta no olvidéis suscribiros al canal para seguir viendo la serie. Estoy publicando un vídeo de, de esta serie del paro a la gloria todos los días a las 5 de la tarde, hora española. También si hay algo que me queráis decir en los comentarios, como alguna idea para futuros vídeos, ya sea relacionado con la serie o simplemente con el juego en general, o si hay algo del juego que no suelo mostrar en los vídeos y os gustaría que lo hiciese, hacérmelo saber en los comentarios. Por otra parte, si sois nuevos al canal y solo habéis visto este vídeo y, y os gustaría poneros al día con la serie, pues hacer clic en la, en la lista de reproducción que debería estar saliendo en pantalla para ver el resto de los capítulos y así seguirnos en nuestra trayectoria. Con todo esto dicho, muchas gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Como siempre, que tengáis un buen día o por lo menos lo que queda de él y espero veros mañana con un nuevo capítulo.